Y seguimos en Estados Unidos, donde la Comisión Federal de Comercio puso en marcha un estudio sobre los productos que podrían permitir a las empresas fijar precios diferentes para cada consumidor en función de su ubicación, sus compras anteriores y otros datos personales. La agencia informó el martes que había ordenado a Mastercard, al banco JP Morgan y a varias consultoras empresariales y tecnológicas que faciliten información sobre los productos de precios orientados, los datos que utilizan, quién los usa y el efecto sobre los precios. Todas estas empresas ofrecen productos que utilizan datos de los consumidores e inteligencia artificial u otras tecnologías para orientar los precios a los consumidores de manera individual, según la comisión. Ninguna de estas empresas, cabe aclarar, está acusada de haber cometido irregularidades. En Estados Unidos, la agencia antimonopolio investiga los precios dinámicos manejados con inteligencia artificial. Y hablamos con Ana Nieto desde Nueva York sobre este tema. Hola Ana, te saludo con mucho gusto y cuéntanos, ¿por qué decidió la comisión abrir esta línea de investigación ahora? Pues porque la comisión ha hecho seguimiento de empresas en bolsa que en sus comentarios analistas han estado de su capacidad para cambiar precios y por otro lado se ha fijado en las ofertas de firmas de inteligencia artificial y consultores que hablan de sus capacidades con los modelos de precios. Y quieren investigar qué datos se usan, que se dejen de utilizar modelos opacos y que los consumidores sepan cómo se están usando sus datos y qué riesgos hay para su privacidad. La comisión quiere proteger a los consumidores de una tendencia naciente de precios personalizados, algo que ahora es mucho más fácil, no solamente por las capacidades de la inteligencia artificial, sino también por la cantidad de datos que tienen las empresas tecnológicas de todos sus consumidores, gracias al uso que hacemos de Internet y de todos los servicios que hay online. La Comisión de Comercio quiere dar respuestas a nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la privacidad en el consumo, la competencia entre firmas cuando hablamos de precios y cómo se garantiza la protección que tiene que diseñarse para el futuro consumidor? Ana, y a propósito de nuevas preguntas, ¿hay casos de cambios de precio, por ejemplo, para el mismo servicio? Para el mismo servicio y para el mismo objeto. Hace unos años, y no demasiado, se publicó un estudio en el que se apuntaba que las rasuradoras para la depilación femenina, que no tienen un coste de producción distinto al que usan las rasuradoras masculinas, valen hasta un 66% más. Pero además, los distintos precios ya son modelo de negocio, por ejemplo, en una empresa que se conoce mucho, que es Uber, que cambia el precio en función de la demanda y otras circunstancias. Algunas empresas de transportes están queriendo replicar este modelo. Wendy, la cadena de comida rápida, hace unos meses dijo que lanzaría lo que se conoce como precios dinámicos, que pueden cambiar dependiendo de la demanda por un producto u otro. Esto es algo que se puede hacer ahora muy fácilmente por las pantallas de precios que hay cada vez en más restaurantes de comida rápida. También Walmart está empezando a poner etiquetas de precios digitales que pueden ayudar a cambiar los precios, por ejemplo, si los yogures están llegando a su caducidad. Bueno, con más veras es importante conocer las conclusiones de este informe. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias.